Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, un día más conectados de buena energía y por supuesto de muchísima información para que ustedes día a día vayan cogiéndole como el tirito a la vida saludable, a tener esos hábitos que tanto necesitamos. No esperemos a que estemos enfermos para que esto llegue a la vida. Soy Manuel Esteves y los estaré acompañando junto a Luisa Costa para que juntos sigamos aprendiendo bastante. Buenos días, señorita, muy bella como siempre. Gracias, Manu, me encanta tu pinta. Yo estoy hoy muy deportiva porque hoy me tocó a mí la tarea de hacer deporte y precisamente ese es uno de los temas que vamos a tener el día de hoy, el boxeo, las artes marciales también como una práctica de ejercicio. Muchas veces nos desmotivamos y decimos como que hay otra vez pesas, otra vez la sentadilla. No, ¿qué tal si aprendemos de esto para que activemos nuestro cuerpo? Así es, y les tenemos a una persona que le encanta la cocina, que es apasionado por esa alimentación saludable. Hoy nos trae una receta que más adelante les vamos a contar, porque es que la alimentación saludable, Manu, transforma vidas. Así es, y eso es lo que queremos seguir trabajando en Mi Parque, Tu Casa. No tiene que ser costosa, simplemente aprendamos de los alimentos para que sepamos sus nutrientes y precisamente este chef nos va a decir cómo hacer una ensalada con arroz. El arroz que le sobró ayer, listo, el arroz de él con los frijolitos que preparó. Hoy vamos a hacer una ensalada bien rica, bien saludable. Entonces, esto y también vamos a hablar sobre la terapia miofuncional. ¿Qué es? ¿Está roncando mucho? ¿Cómo está el proceso de masticación? Todo eso lo vamos a hablar en segundos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así que los invitamos de una vez a que se conecten con la línea telefónica 268-6033 y también los invitamos a que se conecten con la frase del día aquí de Mi Parque, Tu Casa. La verdadera misión del arte es sanar, y sanar es descubrir la belleza de nuestra alma. ¿Qué tal esa frase, Manu? Sanar, descubrir la belleza de nuestra alma. Día a día lo tenemos que conseguir. Muchas veces decimos, ¿y cómo hago eso? Busque, busque un profesional que lo haga, empiece a leer, interésese por eso, porque hay que nutrir todo. Y sobre todo, nutrir también nuestro cuerpo. Y por eso saludamos a esta hora a Pedro Fernández. Bienvenido, chef. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo está? Súper bien, Manu. Muchas gracias por la invitación a ti y a Luisa. ¿Cómo le opina, pues, el set que tenemos acá? No, delicioso, delicioso. A mí me encanta Telemedellín. Me parece que es uno de los canales más bonitos con toda esta vegetación. Y cocinar al aire libre. Y cocinar al aire libre, claro que sí. Bueno, chef, hoy nos trae una receta fácil y lo mejor es que podemos usar ingredientes que siempre tenemos en nuestro hogar, que tenemos a la mano. Hablemos de qué nos vas a enseñar hoy. Sí, un poco lo que estaba contando Manuela. Muchas veces la gente se empieza a preocupar que la comida es saludable, que es muy costosa, que es difícil de hacer. Entonces, hoy vamos a hacer una ensalada que se utiliza mucho, por ejemplo, en Italia. Es una ensalada a base de arroz. Sí. Entonces, pues, yo lo voy a hacer con arroz blanco. Les recomiendo, por ejemplo, si están más concentrados en temas de bajar de peso, que lo hagan con arroz integral. Pero vamos a utilizar ingredientes que todos tenemos en nuestras casas. Tenemos un poco de atún en lata, tenemos huevos, tenemos queso, mozzarella, podemos usar tomaticos, tengo cebollitas, alcaparras, hay un poco de todo. Muy bien, y con ese un poco de todo, queremos que ustedes en pantalla vean los ingredientes para que se conecten y vean lo fácil que es hacer esa ensalada de arroz a la italiana. Entonces tenemos arroz cocido, atún, cebollitas encurtidas, alcaparras, bocconcini, huevos cocidos, tomate cherry, albahaca, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Todo, vea, yo lo único creo que no tenemos bocconcini es que el queso. Bocconcini son las bolitas pequeñitas de queso mozzarella. Okay. Pero ajá, si listo. No tienes bocconcini de mozzarella, puedes utilizar un queso blanco, quesito, puedes utilizar queso costeño, ya dependiendo lo que tengas en casa. Un poco la idea de cocinar es que seamos recursivos y que trabajemos con los ingredientes que tenemos en nuestras casas. Que no tengo tomate cherry, que tengo tomate chonto, utilice tomate chonto. Que no tengo cebollitas encurtidas, que tengo cebolla blanca o cebolla verde, utilice esa. Pero en general todos los ingredientes que se mencionaron son fáciles de conseguir. Son fáciles de conseguir. Listo, entonces ¿cómo iniciamos esta receta? Bueno, esto es muy fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos sobra siempre un poquito de arroz. Sí. Que hicieron frijolitos, que le sobró el arrocito. Entonces, guarde el arroz para el día siguiente y utilícelo en forma de ensalada. Uh-huh. Le funciona muy bien para la cena o para el almuerzo, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué me gusta de esta receta? Que es que no estamos hablando de lechuga. Porque siempre ensalada. Asumimos que, de esta receta, que la ensalada es
lechuga, tomate, cebolla y ya. O sea, como que nos encasillamos en eso y estamos viendo que hay mucha más proteína y esos otros carbohidratos que nos pueden servir con eso, pero estamos hablando de ensalada. Totalmente. Primero que todo, pues tenemos un carbohidrato fundamental acá, que es el arroz, pero los vegetales también son carbohidratos. Sí. Y vamos a hacer un balance con proteínas, entonces vamos a hacer una carga alta de proteínas en esta ensalada. Por ejemplo, estaban hablando de boxeo, que vamos a hablar hoy con gente de boxeo que está en el programa. Sí. A mí me encanta el boxeo, ese es el deporte que yo practico. Okay. Entonces estoy súper conectado hoy con el programa. Entonces cuando uno está en un gasto calórico tan grande, necesita hacer un complemento proteico importante. Esta ensalada tiene huevo, tiene queso y tiene atún. Son tres proteínas limpias, muy buenas cuando uno está haciendo ejercicio físico. Muy bien, entonces huevo cocido. Huevo cocido. Normalito el que hacemos en la casa. Tenemos el atún, la latica de atún que usted se puede comprar en la tienda, que Exacto. usted hace en el mercado. ¿Y cuál es la otra proteína? El queso. El queso, muy bien. Que ya sabemos, aquí no es la propuesta, era bocconcini. Bocconcini, pues bocconcini, yo voy a utilizar pero bocconcini de mozzarella, no como nos encasillemos, para que quede más pinchadita. Pues. Listo. ¿Ah? Siempre se preguntan, ¿cuánto tiempo debo dejar los huevos? A ver, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo hacemos un huevo cocido perfecto? Ajá. En Medellín, las personas que están en Medellín, porque dependiendo la altura, el huevo se demora más tiempo o menos tiempo. Ah. No es lo mismo hacer un huevo en Cartagena que hacer un huevo en Bogotá o hacerlo en Medellín. Sí. Entonces, como estamos hablando desde Medellín, un huevo perfecto se demora 6 minutos 30. Si le gusta que la yema quede melcochuda. Pero mañana, lo voy a hacer mañana en la mañana. Y voy a, es más, en Instagram voy a poner 6 minutos 30. Eso. Vamos a ver si ¿cómo listo. Hacemos el huevo perfecto? Entonces, lo primero que debemos hacer es que el agua debe estar en ebullición, cuando la burbuja está grande, no cuando está empezando a hervir. Entonces, cuando la burbuja está grande, primero, agua y sal. Es muy importante siempre arrancar cualquier cocción que vamos a realizar con un poco de sal. Por litro, generalmente es una cucharada sopera de sal, la sí. proporción que utilizamos en cocina. Ya al ojo lo pueden utilizar ustedes. Entonces, vamos, apenas empieza a hervir el agua, los huevos, eso sí, los debemos de tener bien lavados también, sí. porque pues el huevo viene de un contacto. Sí, una manipulación. De una manipulación, entonces lavamos bien el huevo y lo sumergimos con la ayuda de una cuchara. No se tira el huevo porque entonces si no se va a quebrar. Entonces con mucho cuidado, con el borde de la olla, ponemos el huevo y lo dejamos 6 minutos 30. Debemos tener a mano un baño María, un choque térmico, que es agua con hielo. ¿Por qué? Porque apenas pasan los 6 minutos 30, yo retiro mi huevo, lo sumerjo en agua con hielo y lo dejo reposar para que se pare la cocción, para que no se siga cocinando el huevo y me quede la yema melcochuda. Los huevos de hoy yo los dejé un poquito más porque como veníamos desde el taller de cocina y no quería pues que se me fueran a romper los huevitos, entonces sí. los dejé 7 minuticos. Listo. Para que entonces, puedan manos a la obra. Manos a la obra. Esto es muy fácil, o sea, realmente lo único que tenemos que hacer es ensamblar. Entonces vamos a cortar los tomaticos, los cortamos en mitades. Sí. Y esta ensalada se puede armar tipo un bowl, que es como una preparación o un poke que está tan de moda, ¿no? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es jugar con colores y con ingredientes. Cuando el chef nos habla del bowl, es el recipiente donde usted pone la sopita, usted puede poner ahí todos los ingredientes y va armando ahí el plato. Vas para que armando. Las personas entiendan que es el pando. Sí, en un plato, en una coquita, sí, en un plato coquita, hondo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, en vez de mezclar todo y ponerlo todo revueltico, vamos a armarlo como por colorcitos que se vea más bonito para que estéticamente nos provoque, porque la comida entra por los ojos. Así es. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces tenemos el tomatico que está cortado acá. Sí. Voy a utilizar un poco de limón que no les puse en la receta para tener un contraste en mi ensalada. Entonces, tengo un poco de limón que voy a utilizar como parte de la vinagreta. Uh-huh. Los bocconcinis de mozzarella, si los pueden ver, están pequeñitos, entonces los voy a dejar de este tamaño, no los voy a cortar. Tengo un poco de albahaca, entonces la albahaca es lo que va a aromatizar mi ensalada. Entonces, ¿cómo cortamos la albahaca? Vamos poniendo una hojita sobre otra, de esta manera. ¿Por qué? Porque las hierbas se deben de cortar una sola vez. Sí. Sí. Ellas se oxidan, entonces las ponemos una sobre otra y luego enrollamos las hierbitas y simplemente cortamos en tiritas o en julianas. Un solo corte para que no se vaya a oxidar.
Chef, la cocina definitivamente es un arte y a través de ella, a través de un plato, se comparten emociones, sensaciones, sabores y lo que estabas mencionando ahora, la importancia de ponerle color a estos platos para que no sean aburridos. Así es. Yo cocino por mi madre, porque la forma de expresar amor de mi mamá era a través de la cocina. Entonces, por eso fue que yo empecé a cocinar, porque era la manera en que mi madre nos amaba a nosotros en casa. Entonces a mi hermano le hacía una cosa, a mi padre le hacía otra, a mí me hacía otra, entonces era su forma de expresar el amor. Y le sacaste el gustico a eso. Y le saqué el gustico. Siempre quise ser cocinero. Miren el huevito que tenemos acá. Vamos a hacer el corte, que vean cómo queda un huevo perfecto. Si ven que la yema está melcochuda. Divino. Así debe quedar el huevo. ¿Vale? Muy bien. Vale. Entonces, esto realmente es una ensalada muy fácil. Aquí lo que nos vamos a demorar es ensamblando. Entonces, para el ensamblaje, tenemos nuestro arroz. Como les digo, pueden utilizar arroz integral. Sí. Si se quieren cuidar un poquito más. Entonces, ponemos un poco del arroz. Vamos a hacer una camita aquí. Yo amo el arroz. A mí también, y saben que me gusta mucho el integral, o sea... A mí me encanta el integral. La gente le cuesta mucho, saben que preparar el arroz integral y es súper fácil. Sí. Entonces, para preparar arroz blanco generalmente es 2 de agua por 1 de arroz. Sí. Para hacer el integral son 3 de agua por 1 de arroz o 3.5, dependiendo del fabricante. Hay que tener cuidado y leer las instrucciones de los fabricantes. Absorbe más el agua, sí. Tenemos acá, entonces, los tomaticos. Vamos con eso. Por ejemplo, ay, que a mí me gusta mucho el aguacate, que yo no puedo almorzar sin aguacate o comer sin aguacate, le puede poner aguacate a esta ensalada, le puede poner habichuelas, o sea, lo que tenga en su casa lo vamos a utilizar y lo vamos a aprovechar. Entonces ponemos un poquito de aguacate, de tomate, perdón. Sí. Acá tengo los boconcines de mozzarella. Si no tiene este queso, pues entonces compra queso costeño, queso campesino, cuajada, la corta en cuadritos bien bonita y la pone. Y resuelve. Y resuelve. O sea, lo bonito de la cocina es eso, que uno no se debe como varar con las cosas. Este atún está con un poquito de agua, entonces vamos a escurrir el atún, vamos a ponerlo acá. Hay atún que viene en agua y otros que vienen en aceite. Les recomiendo que utilicen el atún que viene en agua. Si estamos tratando de tener una alimentación más consciente, más saludable. Ponemos nuestro atún. Tengo el huevito, vamos a ubicar por acá. Bueno, Manu, en serio están perfectos esos huevitos. No, y está quedando súper bonito el plato. Es de los que uno quiere como que preparar en la casa y que le quede. Queda igualito, queda igualito. Yo las recetas las doy bien dadas, porque hay mucha gente que por ahí queda las recetas a medias. Yo la receta la doy completa. Chef, ahí estamos viendo cómo usted está haciendo toda esta preparación y este plato. Cada delicadeza, cada detalle que tiene el armarlo, ahí tenemos ya las alcaparras. Sí. Que estamos ya dando como ese toque final de la ensalada. También sabemos que a través de la pandemia podríamos decir que, pues no sé si gracias, pero sí ahí fue cuando se le prendió el bombillo a muchos emprendimientos que les tocó salir adelante y salió una fundación de eso, y esa fundación está pensada y trabajada para los habitantes de Medellín. Ustedes están direccionando todo ese conocimiento allí. Ahí tenemos ya las gotas de limón, que él decía ese sabor ácido. ¿Qué pasa con esta fundación? A ver, cuando empezó la pandemia, Manu, con mi esposa, pues mi empresa se dedica a hacer eventos, a hacer catering. Sí. Entonces pasamos a facturación cero. Mucha gente decía, no, que los restaurantes, que pobrecito, ¿qué pasó con los que hacíamos eventos? Claro. Que eran los que más nos vamos a demorar en la cadena. Entonces yo lo que hice con mi esposa fue empezar a hacer en vivos en las redes sociales. ¿Haciendo qué? Ayudándole a las personas con un montón de ingredientes que tenían en las casas que no sabían cómo cocinar. O también dándoles recetas fáciles de preparar a las personas que también estaban en sus casas, porque había mucha gente que no estaba acostumbrada a la cocina. Entonces empezamos con eso, montando un programa que se llamaba The Love is Back, el amor está de vuelta.
Entonces, con The Love Is Back empezamos a hacer eso, y lo que hacíamos era que el 50% de los recursos lo destinábamos para las personas que más lo necesitaban en mercados, y el otro 50% lo utilizamos para poder recontratar a todo el personal nuestro. Esto empezó a evolucionar, a crecer, y dijimos, pues no es suficiente tener una ayuda en mercados porque no estamos realmente solucionando nada. Vamos a hacer una ayuda que realmente sea sostenible y que funcione. Entonces decidimos hacer huertas urbanas, y ya en la comuna 3 de Medellín, pues ese programa se volvió una fundación, y ya el programa ya no es programa, sino ya es una plataforma digital que se llama thechefisback.com, donde ya hay una escuela virtual de cocina donde se pueden inscribir. Y después parte de las utilidades de esta plataforma van a apoyar la fundación, y la fundación ya tiene en la comuna 3 de Medellín, en el barrio La Onda, tenemos ya unas huertas urbanas establecidas en una comunidad coinca numbera, que es el nombre de la comunidad. Hay 192 indígenas que están participando de nuestras huertas. El domingo, hago la cuña, vamos a celebrar el Día de la Mujer allá con actividades. Entonces, si alguien quiere ir como voluntario, pueden escribirnos en @thelovisback en redes sociales, y sí, ahí a través de la fundación los podemos contactar para que vayan a colaborar. Me encanta, Manu, y ellos tenían una frase que me conectó inclusive en pandemia, porque lo estuvimos acá: yo no me salvo solo. Yo no y me salvo solo. Y ese trabajo con las comunidades, con las diferentes personas que lo seguían en redes sociales, pues fue maravilloso. Yo quiero ver ese plato como quedó. Sí, a ver, miren, ¿cómo quedó? Es súper fácil, ya está listo. Ya tengo hambre. Aquí lo tenemos ya listo. Ya tiene hambre, señorita, sí. Hay que desayunar en la casa. Entonces, es una forma de utilizar el arroz e ingredientes que tenemos en la casa, súper sencillos. Pero no me quiero ir, les tengo otra invitación. Adelante. El sábado, también en pandemia, unos amigos cocineros de la ciudad de Medellín decidimos montar algo que se llamaba Sabores Colombia, donde lo que hacíamos era reactivar la economía de los restaurantes a través de cocinadas virtuales. Entonces vendíamos unos kits y lo podíamos hacer. Este sábado va a ser la primera edición que vamos a hacer presencial, lo vamos a hacer en Llano Grande. Vamos a estar 6 cocineros, entonces vamos a estar cocinando a 12 manos, 6 tiempos, con unos platos increíbles, va a haber música en vivo, va a estar súper, súper bacano, no se lo pueden perder. ¡Qué delicia! Las espero, los espero a todos los que están ahí detrás de cámaras también. Pedro Fernández, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por demostrarnos que podemos hacer una ensalada tan sencilla y que nos podemos salir de la típica con la lechuga y aprovechar el arrocito y aprovechar esos otros ingredientes que tenemos en casa y hacer una ensalada de arroz a la italiana, comer rico. Aprendimos de conocer otro tipo de queso, de cómo integrar estos otros ingredientes. Gracias también, de verdad, de todo corazón, por esa fundación que está apoyando a esos indígenas, y cada día tenemos que hacer más proyectos sostenibles. Así que muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. No, a ustedes por la invitación. Muy, muy rico, y de verdad que eso sí es el parque en la casa. Ay, nosotras felices, y yo feliz de aprender a preparar este plato, porque mi debilidad definitivamente es el arroz. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Manu, pero ya regresamos con más contenido en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Más en Mi Parque, Tu Casa, y ya Patricia nos está acompañando porque nos trae uno de los productos estrellas que realmente todos los televidentes siempre están ahí conectados porque quieren saber más y quieren comprar más. ¿Cómo estás, Luisa? Patricia, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Bueno, hablemos de este producto estrella. Claro que sí, es uno de los productos líderes de nuestra marca de Dominus Natura, y hoy traemos el colágeno hidrolizado con ácido hialurónico y oxidantes, imagínate. Hablemos de esa diferencia, porque entonces no es el colágeno normal que encontramos en muchos otros lugares, sino que este tiene ese plus diferente. Claro que sí, Lu, mira, aparte de tener ese plus, tiene todos los complementos como vitaminas, minerales y todos los nutrientes que necesita nuestro organismo para que sean absorbidos. ¿Cuál es la diferencia que decimos comúnmente de los otros colágenos? Recordémosles a todos los televidentes que el ácido hialurónico está en la hidrólisis, y que este se puede tomar, sí, a diferencia de muchos,
que el ácido hialurónico es inyectable, pero es costoso, es doloroso, mientras que en este sobrecito está todo lo que necesito para que nuestro organismo actúe con todo lo que necesitamos. Hablemos de esos beneficios, Patti, que trae este colágeno hidrolizado para nuestro cuerpo. Si ustedes en estos momentos sienten que sus articulaciones se debilitan, que de pronto ya la edad nos va pasando factura, sí, que tenemos dolores articulares, rigidez muscular, que más o menos a medida que van pasando los años y que vamos caminando y que las articulaciones nos van crujiendo, sentimos ese dolor, pues está el Vital Ser, que contiene ácido hialurónico, que es el que nos permite, por medio de la hidrólisis, recordemos que la hidrólisis es el que se va a nuestro organismo en forma de micropartículas, y eso permite que por su fácil absorción sea llevado al torrente sanguíneo y permite depositar esas pequeñas cantidades de colágeno donde nos está haciendo falta. Bueno, maravilloso, muchos beneficios. ¿Cómo es la forma correcta entonces de tomarlo? Bueno, recordemos que el tratamiento es por un mes, una sola caja de contenido son 30 sachets, su presentación es en polvo, es fácil de digerir, fácil de diluir. Yo más o menos hago la porción, una cantidad, me gusta dulce, entonces la cantidad es mínima. Sí. Las personas que no son tan dulces, pues lo pueden... ¿Es con sabor a? Sabor a coco y huele a coco y es súper fácil de diluir. Qué delicia, en las mañanas, la tomas en las mañanas. Míralo para que mires. Bueno, y si yo no soy tan dulce, entonces la idea es agregar más agua. Ah, le agregas un poco más de agua. Eso sí, ojalá que sea, también se puede mezclar con jugos, pero naturales. Recordemos que estamos regalando salud y bienestar y que entre más natural sea el producto, pues mucho mejor para nuestro organismo. Bueno, Patricia, muchos están preguntando quiénes lo pueden consumir, porque normalmente decimos, bueno, nos está faltando colágeno, entonces que ya tenemos más de 30, de 40, pero realmente si yo quiero empezar a hacer esto como parte de mi rutina, de mis hábitos, ¿desde qué edad lo puedo consumir? Desde los 20 años más o menos nuestro organismo está perdiendo ese colágeno. Es más, Luisa y televidentes, el colágeno en nuestro organismo es como el pegamento a todas esas articulaciones, es lo que nos va a dar rigidez, lo que nos va a dar esa facilidad para nosotros podernos desplazar y evitar todas esas pequeñas síntomas, por decirlo así, que con el colágeno nos va a dar mucho más fuerza y como lo dice su mismo nombre, Vital Ser, de Domino's Natura. ¿Lo podemos tomar en ayunas o lo puedo, digamos que si quiero otra toma en la tarde, lo puedo hacer? No, lo más correcto es que sea en ayunas y que sea la primera bebida del día para que efectúe más. Maravilloso. Bueno, esto está muy bueno. Pero entonces, buenísimo. ¿Qué me va a costar? ¿Qué promoción traes para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Bueno, miren, una sola caja alrededor cuesta de 100 mil pesos. Una sola caja con 30 sobres de sachet. Recordemos que un mes no es suficiente para que nuestro organismo se vaya adaptando. Entonces, Domino's Natura, por los mismos 999 mil pesos, se va a llevar las tres por los mismos 99.900 pesos si son de las primeras 25 llamadas a partir de ya mismo. A las líneas 322-7172, WhatsApp 300-448-8689, domicilio totalmente gratuito. Usted no se tiene que desplazar a ninguna parte del trabajo a la casa, se lo llevan allá mismo. Bueno, Patricia, si yo quiero encontrar más información, ¿cuál es la red social oficial de ustedes? @dominus.colombia, tanto en Instagram como Facebook. Cualquier inquietud, duda que tengamos acerca del producto, pueden llamar al 322-7172, WhatsApp 300-448-8689. Son despejadas todas las dudas y todas las inquietudes acerca de este maravilloso colágeno hidrolizado más oxidante. Entonces, ¿me cuesta cuánto con el domicilio incluido? 99.900 pesos, es un súper regalo, te estás llevando 90 sobres de sachet para 3 meses. Un súper regalo para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Claro, gracias, sí. Patricia, por acompañarnos. A ti, muchísimas gracias a todos y un feliz día. Y Manuela tiene más información aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos avanzando aquí en Mi Parque, Tu Casa. No sé si a usted le está pasando que su pareja de pronto está roncando mucho, que se está notando que su hijo, su bebé, su pequeño está masticando de forma diferente, no está respirando correctamente. Pues bien, hoy les vamos a hablar sobre la terapia miofuncional. La fonoaudióloga Francia Elena Arboleda nos cuenta de qué se trata.
¿Sabías que existe una terapia que disminuye el ronquido, reduce las apneas o paradas al respirar al dormir y además puede ayudar a disminuir las líneas de expresión de la cara? La terapia miofuncional tiene unas bases de funciones vitales como tal, como es el proceso de succión, masticación, deglución, habla, que están inmersos en todo lo que hacemos en la vida cotidiana. Entonces va a ser beneficiario pues para absolutamente todo el mundo y mucho más en las personas que están sufriendo de apneas obstructivas, porque realmente si vemos que la mayoría de personas hoy en día están tratando, pues o sea, están teniendo este tipo de alteraciones que si bien pues no afectan su calidad de vida, es muy incómodo para la persona que está con ellos. Y se ha comprobado científicamente que la terapia miofuncional, exactamente al trabajar músculos orofaringios, linguales y faciales, exactamente están haciendo que esa vía aérea superior no se colapse, es decir, no se cierre la garganta y podamos tener unos cuellos más amplios para que pueda pasar el aire y tengamos un buen tipo respiratorio. Los hábitos orales como el comerse las uñas, onicofagia, el chupar dedo, chupo, tetero después de los 2 años de edad pueden ocasionar malformaciones en las estructuras dentales y bucales, alterando los procesos de masticación, deglución, succión, habla y respiración. Algunos de los beneficios que tiene la terapia miofuncional son... Hay muchos campos de acción de la terapia miofuncional, que ella está inmersa en la motricidad orofacial. Es simplemente una técnica de diferentes movimientos musculares, de los músculos faciales, músculos linguales y músculos orofaringeos, que en determinadas patologías nos van ayudando. En el caso de la apnea obstructiva, que es exactamente lo que estamos trabajando, se puede trabajar en niños y en adultos, va a reducir el índice de disturbio respiratorio, que esto quiere decir las paradas al respirar que uno está presentando dormido. También podemos ver que va a disminuir ese ronquido que se da por la falta del paso del aire a través de esa vía aérea superior. Y otra cosa adicional que es muy, muy, muy beneficiosa, además pues es extra, que va a ayudar a trabajar todas esas líneas de expresión, todo lo que son músculos faciales de la cara, de las mejillas, de los labios y cuello. La mejor alternativa es buscar un profesional que pueda apoyarlo y guiarlo, ya que esta terapia tiene ejercicios que ayudan a la reducción de los músculos afectados, que en ocasiones altera el habla. Esta terapia también ayudará a tener nuevos hábitos de respiración, entre otros. Y seguimos con nuestro siguiente invitado, y por eso estoy de ropa deportiva y tengo guantes, porque hoy vamos a aprender por qué es tan importante y cómo nos sirve también el boxeo y las artes marciales como otra alternativa de hacer ejercicio. Y por eso saludamos acá todo el equipo que me va a enseñar hoy a boxear, al profe Alan, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias. Para dejarlos antojados, ¿por qué es importante, chévere, bueno, esa alternativa para hacer ejercicio? A ver, el boxeo, tanto de la parte fisiológica, que son todas las cualidades de fuerza, resistencia, velocidad, que me da pues el deporte, como si también en la parte mental, el desestrés, lo que me da pues el golpear un saco, no tiene que ser, también lo puedo hacer individual, lo puedo hacer en la casa, trabajo en sombra, en saco, entonces lo puedo hacer en cualquier sitio. Me gusta. Tenemos a Lina, tiene 23 años, y a Jerónimo, un pequeñito que lleva hace 3, 4 años practicando boxeo, y entonces estamos entendiendo que es para todos, todas las edades, y que solamente el límite está en su cabeza, así que los invitamos a que hagamos una pequeña pausa y a que no se muevan porque ellos me van a enseñar a boxear. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y estamos listos para tener boxeo aquí en Mi Parque, Tu Casa, y yo con los guantes ya preparada. Entonces, profe, las personas dirán, pero Manuela, ¿cómo así que boxeo? Eso yo lo veo en el ring, en la pelea. Sí, ¿qué tal si ustedes nos dan una pequeña muestra? Claro que sí. Les presento pues a Lina. Lina es campeona, subcampeona nacional de boxeo. Entonces vamos a mostrar un poco de las cualidades de lo que es el boxeo, que son golpes con los puños, ¿cierto? Que ya la parte deportiva y competitiva, como también está la parte formativa. Perfecto. ¿Listo? Ahí, jab directo. Eso es, jab directo. Dos cross. Dos cross. Dos cross upper. Eso, dos cross upper. Eso, dos cross upper recto. Ahí, está eso.
Cuatro. Cuatro. Claro. Y así el profe me quería poner con ella. Ahorita es sparring, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos una pequeña muestra de una profesional que lo hace, pero entonces si yo, una mujer normal que nunca ha practicado el boxeo, lo quiero hacer y ya tengo mis guantes listos, ¿cuál sería esa forma de iniciar y hacerlo y empezar a cogerle el gustico al boxeo? Exacto, lo principal es ir por la guardia, o sea, cómo me debo de parar para boxear. Si soy derecho, debo poner mi pierna derecha atrás. Si soy zurdo, pongo mi izquierda atrás. Ok. Eres diestra, entonces con la mano derecha, exacto. Siempre ancho de los hombros, como si hubiera una línea entre las dos piernas, sí, para quedar y tener una buena estabilidad. Ok. Y un paso como de caminar largo, excelente tu posición. Listo. Listo, los golpes básicos, que son los golpes rectos, los golpes curvos, que son upper y cross. Vamos a empezar con los golpes rectos. Casi siempre el golpe del puño que está adelante es el jab, ¿cierto? El jab siempre es el puño anterior. Entonces vamos primero solo con jab. Solo hacer jab. Listo, ¿listo? Profe, cuando diga uno. Venga para acá, que yo vamos no, a hacer jab. Que yo no le pego duro. Un ¿listo? Poquito el más para acá. Izquierda. Eso. Muy bien, eso. Vamos ahí, jab. Eso es. Exhalo cada que golpeo. Ahí uno. Eso es. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Ahora vamos con el golpe recto, que es el de atrás. Con ese así. Eso, la mano de fuerza. Listo. Un, dos. Jab listo. Directo. Uno. Eso es. Dos. Tres, cuatro, eso, vamos a empezar con los golpes curvos, golpe cruzado, eso, vamos con izquierdo y derecho. Listo. Entonces va uno, ya directo, cruzado y cruzado. Ah, eso. Ok, vamos listo. A agregarle a los rectos. Listo. Va uno, un, dos, cross y cross. Esa es, dos, dos, cross y cross. Eso es, tres, cross, cross, eso es, cuatro, eso es. Vamos por el uppercut, que es hacia arriba. Entonces, empieza a calentarse el cuerpo de una. Ahí vamos listo. A activar. ¿Y ahora qué hago? Ahí, recto, recto, cruzado, cruzado, upper, hacia arriba y hacia arriba. Eso es. Esos son los golpes básicos. Vamos a hacer los seis seguidos, ¿listo? Listo. Va uno, tres, cuatro, cinco, seis, eso es. Otra vez, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eso es. Tres, cuatro, cinco, esa es. Respira, muy bien. Pero entonces ya tengo que respirar. Bueno, estábamos diciendo que ella tiene 23 años, yo tengo 34 años y los más pequeños podrían practicar eso, ¿no los volvería más agresivos? ¿Cuál es el caso de Jerónimo? Bueno, Jerónimo es un chico de 9 años, ¿sí? Ha hecho artes marciales desde los 5 años, ¿sí? Ha hecho diferentes artes marciales. Esto lo que hace es canalizarles toda esa energía, o sea, de que cuando se hace de pronto un combate, a los que les gusta la competencia, porque no tiene que ser que si yo hago boxeo voy a competir o tengo que pelear, no, también lo puedo hacer individual como lo estábamos trabajando ahora, pero a la hora de ellos ir a que tengo que hacer un combate, saben que lo tienen que hacer o en la academia o en el gimnasio o ya cuando es la competencia, ya a la hora de que están en el colegio no van a ver como que tenga que hacer una agresión. Igual el boxeo, a pesar de que se ve como si fuera agresivo, obviamente yo tengo que ser agresivo a la hora de competir, pero es algo que es reglado, es una agresión que es reglada a la hora de la competencia. Muy bien, me da el micrófono acá, porfa. Jerónimo, bienvenido a mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Jerónimo, ¿por qué te ha gustado tanto practicar boxeo? Pues ya llevabas varios años haciéndolo. No, la verdad ayuda mucho en el autocontrol, es una disciplina muy buena. Sí. Porque ayuda como la constancia y no es nada de agresión. Listo, me gusta. ¿Será que nos das un poquito como esa muestra, esa práctica que has aprendido por años? Va. Listo, de una, va. Bien, va, ahí, un, dos, eso es, un, dos, cross. Un, dos, cross y te cubres. Eso es, va, un, dos, cross y te cubres. Eso es, vuelve. Eso es, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Eso, otra vez, cuatro. Muy bien, va, cuatro. Otra vez. Claro, muy bien. Muy bien, y quiero regresar con Lina, pues es un tema que uno lo ve más en los hombres que las mujeres, pues eso ya está mandado a recoger, como diríamos aquí en Colombia, pero la importancia que las mujeres también puedan practicarlo y hacer de esto ese entrenamiento diario, y ya la que quiera competir como tú, pues adelante. No, yo creo que cada vez ese deporte
se está cogiendo mucho más poder en la parte femenina. Ya las mujeres le estamos perdiendo el miedo a eso, porque es un tema que nos empodera demasiado, tanto físico como mentalmente. Entonces cada vez las mujeres estamos entrenando más boxeo o algún deporte de contacto. Me gusta. Profe, hablemos de otros beneficios que podemos tener a través del boxeo. Pues ya hablemos de esa parte física, de aquellas personas que quieran, no sé, bajar de peso, que quieran tener más resistencia. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, en la parte, por ejemplo, física, hay mucha gente que le tiene mucho miedo a los trabajos cardiovasculares, porque rebajan mucho el músculo, gente que trabaja pesas. En el boxeo, como son trabajos en sprint, como vieron que son trabajos de velocidad, de cortos tiempos, de un minuto, dos minutos, o round de tres minutos, no se pierde tanto la masa muscular. Aunque sí hay un desgaste energético fuerte, por eso hay que tener una buena alimentación, como la ensalada que hicieron ahora, que estaba muy buena, cargada de carbohidratos y proteína. Entonces, eso hace de que yo queme grasa, pero no consuma el músculo. Entonces, a nivel fisiológico, de que tenga un buen tono muscular, sin perder pues como la parte muscular, que es lo que más le temen a la hora de hacer como trotar o montar bicicleta, trabajos aeróbicos, que son muy largos. Muy bien, profe, entonces, ¿qué tal si usted sigue con Jerónimo y a Milina? Me enseña un poquito para que sigamos haciendo esa práctica y podamos seguir demostrando que todo un grupo, que estamos súper diferentes acá en edades, de lo que el ejercicio que hacemos, de contextura, de todo, de peso, podemos hacer la práctica del boxeo, y así también nos ayuda como a liberar tanto estrés que a veces manejamos día a día. Entonces, adelante, profe. Bueno, también el boxeo, ¿sí?, consta mucho de coordinación. ¿Sí? Vamos a hacer un poco de lo que es ataque y defensa. Perfecto. Hicimos los golpes básicos, que son el jab directo. Entonces vamos a hacer, el compañero de allá va a tirar el 1-2, el jab directo, y nosotros vamos a bloquear o a desviar esos golpes. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando diga uno, ustedes van a tirar el jab directo y Lina y yo vamos a desviar los golpes. Listo. ¿Listo? Va, uno, jab directo, eso es. Ah, ok. Y dos, eso es. Okay. Cuando haces esos trabajos con el compañero, intento visualizar y tirar los rectos al frente, como si fuera la cara. Tan. Así no sea que se los vaya, listo, a pegar, pero ir también teniendo foco. No tengo que competir para eso, pero sí ir aplicando lo que voy aprendiendo. Listo. Entonces, vamos. Dos, ya directo. Eso es. Tres. Eso es. Cuatro. Cinco. Eso es. Ahora vamos a hacer el golpe curvo. Ya directo y cruzado. Y nosotros vamos a defender esos golpes. Derecho, izquierdo. Y me voy a quitar para que no me entre el cross. Y cruzado. Cruza al izquierdo. ¿Tan? Ese es. No, solo uno. Listo, solo con el izquierdo. Perfecto. Listo, va. Uno, ya directo y cross. Eso es. Dos. Eso es. Tres. Y cuatro. Eso es. Ahora muy nosotros bien. Vamos a tirarlo. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos primero el 1-2. Listo. Defiendo abriendo la mano y desviando el golpe. Esas. Listo. ¿Listos? Vamos. Uno. Eso es. Dos. Ay. Tres. Tira esta mano y lo recibes ahí. Listo. Va, y cuatro. Eso. Cinco. Eso, ahora vamos a tirar con el cruzado. Listo. Voy a defender el cross. Listo, ahí, para que... Eso hace como un escudo en mi mano, para que pegue ahí. Perfecto. Listo, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso es. Muy bien, me gusta mucho. Realmente me gusta ser parte de esto. A ver, eso, ya pude, es que sí ve. Me gusta que podamos tener otra alternativa de hacer una práctica de ejercicio como este, que veamos que un pequeño nos está dando una gran lección de decir, esto es disciplina, esto no es nada de violencia, y esto hace parte de esa, sí, de esa rutina y ese hábito que puede tener desde muy pequeño para decir, es que yo tengo en este momento que organizarme porque voy para mi clase, entonces soy consciente de lo que tengo que hacer, sacar el tiempo y planear bien. ¿Qué otros beneficios, profe? ¿Qué más podemos encontrar a través del boxeo? Sí, como lo está mencionando, es muy importante la disciplina a la que me llega, que constantemente yo en un entrenamiento que tengo que mejorar, que tengo que superarme, que tengo que seguir trabajando, si ya sea que estoy compitiendo o que cada vez tengo que hacer mejor los golpes, tener más reacción, más resistencia, más velocidad. También el compañerismo que se ve dentro de los gimnasios, cualquier gimnasio que tú entres de
de que sea de artes marciales o de boxeo, vas a ver que siempre hay una mano amiga diciendo vamos, falta un round más, falta un minuto. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Jerónimo, entonces, por favor, regálame una invitación para que allá en la cámara o acá, en esta de acá donde tenemos a nuestro compañero, para que invites a esos papás también y a esos otros niños a que lo practiquen y que vean que es una forma divertida y que tiene mucha disciplina. Bueno, esto puede servir mucho para defenderse, no ayuda para nada en rabia, entonces puede ser hasta mejor. Y los invito a todos a que vengan a entrenar. Ay, no, bien, muy bien. Lina, también, desde la parte femenina, invitarlas a que hagan parte de este deporte. Ya tenemos a nuestra compañera acá donde nos estaba viendo boxear y decir, esto también es salud. Sí, no, están todas invitadas por la parte femenina, que dejemos el miedo, que dejemos de escuchar a las personas que todavía dicen que este es un deporte solo para hombres, no hagamos caso a eso. Están totalmente invitadas a la Academia Hardcore Family. Muy bien. Eso. Profe, finalmente, esa invitación para que las personas se conecten con este deporte. Bueno, una invitación a que conozcan las artes marciales, el boxeo, todos los deportes de combate. La verdad que se enriquecen demasiado lo que es el kickboxing, el boxeo, taekwondo, artes marciales mixtas. Profe, redes sociales. Nosotros somos una academia que se llama Hardcore Family, nos pueden ubicar por arroba Hardcore Family Medellín, en Instagram, en Facebook, y totalmente invitados. Muy bien, profe, ¿qué tal? La última muestra de que ustedes nos puedan entregar, señorita. No, yo estoy, Alan, Lina, Jerónimo, gracias, yo dije, ¿por qué no traje tenis para estar ahí? Estaba claro, aprendiendo mucho, ustedes. Para Muchas la próxima gracias, lo hacemos. Claro que sí. Bueno, nos vamos a despedir aquí en mi parque de tu casa con otra pequeña muestra acá de boxeo entre ellos. Bueno, ahorita en la pandemia vimos que pues, no teníamos como dónde entrenar, entonces el boxeo es una muy buena alternativa, puede hacer trabajos en sombra, vamos a hacer un trabajito en sombra individual, cada uno como un combatico, como si estuviera peleando contra alguien en el aire y va a hacer un trabajo en sombra. Jerónimo, me la vas a hacer la sombra mirando hacia allá, hacia nuestra compañera, para que lo hagas ahí al frente de la cámara. Muy bien, adelante chicos. Suba, fight. Pues ahí vemos que hacen movimientos de ataque, de contraataque, hacemos esquivas como si viniera un golpe, todo imaginario, golpes rectos, golpes curvos. Muy bien, continúen. Me encantó.